dieta de la jirafita, al ser una crianza artificial, se formula un sustituto del lácteo que va a simular la leche materna. Se consideran todos los nutrientes en aporte, la cantidad de proteína, la cantidad de grasa que tiene la leche materna, incluso la cantidad de soluto, es decir, la cantidad de agua en la cual van a estar disueltos todos estos elementos para poderle proporcionar una alimentación y evitar problemas de diarreas. Este ajuste de dieta se va haciendo una vez al nacimiento y cada semana se va haciendo un ajuste, esto para promover una curva de crecimiento y aumentar la cantidad de nutrientes. De esta manera aseguramos que se desarrolle adecuadamente y que vaya creciendo de manera paulatina. Zoológicos de la Ciudad de México, centros de conservación de la vida silvestre.